¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández. Me acompaña Daniel Rentería. Muy buenas tardes, Luis. Alexei. Y Alexei García de Esportes MX. ¿Qué tal, compañeros? Saludo para todos los amigos de zona de juego. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos varios temas que tocar, desde muy buenos hasta muy malos. Y vamos a comenzar con las malas noticias. Tenemos a una selección mexicana sumamente inestable. Esto lo podemos ver sobre todo por el partido de ayer, en el que empata México sin anotaciones con Guatemala. Y pues cae en una realidad nuevamente después de aquel 6-0 con Cuba, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes, Daniel? Alexei, ¿cómo vieron ustedes esto? ¿Cómo están viendo a la selección? Pues muy mal. Fue un espejismo esto del partido contra Cuba, porque a fin de cuentas era una selección que ni siquiera tenía un técnico. Venía ya con alguien que no se presentó al desayuno y pues ya era una baja de Cuba. Casual en este tipo de selecciones cubanas que van a jugar a Estados Unidos, pero pues de todos modos muy pobre el desempeño. El Piojo, que es el principal responsable de esto, él quiere adecuar a los jugadores a las posiciones que él quiere que los ponga. Héctor Miguel Herrera fue el mejor jugador del Porto, jugando como medio o como volante ofensivo, pero por el centro, y lo pega a una banda. Entonces pues es un error eso. Aparte, Carlos Vela no corre lo suficiente. O sea, es como ya un asunto generalizado, porque ya los jugadores también se ven un poco confiados. Entonces es una cosa ya normal. Vela no corre por los balones. Muy pobre de Guatemala, no presentó muchas cosas. Guatemala fue un equipo muy limitado. Casual en la CONCACAF que te bajen. O sea, se quejan de que hubo muchas faltas. Si bien sí hubo dos penales que no se marcaron, una mano descarada en un tiro de esquina que le quitaron el gol a Oribe Peralta. Muy pobre lo que presentó Guatemala. Pero lo preocupante es que fue todavía mucho más pobre lo que presentó México, tanto en la idea técnica. Metes tus cambios en el minuto 70, en el minuto 80, Giovanni 10 minutos. ¿Para qué te sirve Giovanni 10 minutos? Oribe ya no hacía nada. El Gallo Vázquez, el que fue de inicio, fue yo creo más un voto de confianza que por el nivel que tenía, porque el Gallo estuvo muy desatinado, no estuvo fino en eso. Bueno, de hecho, hasta en la jugada esa del Gallo Vázquez, ahí cuando pierde el balón, que casi ahí por ahí anota Maynor López, ¿no? O sea, exactamente, pues lamentable. Entonces, el Piojo parece que ya se le está yendo de las manos, parece que ya no sabe cómo acomodar bien a los jugadores, y eso es preocupante, porque tiene una de las mejores selecciones, creo yo, con mejores jugadores de toda la historia, yo creo, con mayor calidad. Y no se puede desaprovechar. O sea, estamos jugando contra Guatemala y no se puede concretar. No se puede concretar. Oribe tuvo un fallo impresionante, muy, muy garrafal en un momento, pero cómo se tuvo que haber generado más. Está muy pobre el nivel, los jugadores se ven sobrados algunos, pero la idea técnica tampoco sirve. Alexei. Pareciera que la victoria que tuvo contra Cuba, el festín que se dieron los jugadores mexicanos, le afectó en el rendimiento de esta selección mexicana, que pareciera que esta podría ser la gran prueba de México en la primera fase, teniendo en cuenta de que, bueno, te falta Guatemala y Trinidad y Tobago. Ya te habías enfrentado a Guatemala el mes pasado, le ganas con un equipo que lo catalogaron como B. Entonces pareciera que México, tras la victoria con Cuba, pues se podría soltar un poco más, se quitó un poco de la presión que venía cargando de no ganar partidos durante lo que va del año en fechas oficiales, pero pues fue todo lo contrario. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Daniel y Luis, pareciera que México no estaba jugando a nada, no tenía imagen o claridad de cómo llegar a la zona contraria. Y a mí lo que me preocupa es esto. Yo siempre lo he dicho aquí en estos micrófonos, que Miguel Herrera, cuando se le complican este tipo de juegos, no tiene la capacidad de reaccionar, de hacer modificaciones sobre la marcha, darle un giro de tuerca a la selección mexicana. De hecho, se ve en la segunda mitad cuando los cambios dudaba a quién meter, a qué hora meterlo. No entiendo por qué, si sabes que Guatemala está con un hombre menos, faltando 15 minutos, ¿por qué no metes a Javier Orozco? O sea, si bien o mal, pues bueno, no está Javier Hernández, pero si llamaste a él, pues toda la carne al asador. Entró 3 minutos nada más. Exactamente. El chuleta, o sea, mete toda la carne al asador. En otra parte, mandaban puros centros buscando a ver quién remataba. Sabemos que Oribe Peralta se le complica mucho ir por arriba, pues mete a Javier Orozco para ver qué te puede ganar por ahí. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que de nueva cuenta Miguel Herrera vuelve a demostrar que no tiene capacidad de hacer un cambio de estrategia cuando los partidos se te complican de esta manera. Por otra parte,
Ya sabemos que los equipos de Centroamérica le van a jugar hacia México. Pero no es de sorprendernos de que metan puras patadas, de que se olviden mucho del fútbol, que vayan hacia el jugador. Sí hubo demasiadas patadas por parte del equipo de Guatemala, pero bueno, esa es la estrategia de ellos. El árbitro, pues bueno, marcaba, pero ahí está que tiene un hombre menos. Pero bueno, por otra parte, yo siento que la alineación de México, la estrategia, jugar con 5 en el fondo, como que no va acorde con este tipo de jugadores que tenemos. También estoy muy, muy de acuerdo contigo, Daniel, de que Héctor Herrera estaba muy pegado en el costado. No funciona. Y pues no funciona. A mí me gustó mucho cómo jugó Jonathan Dos Santos. Yo siento que fue el que mejor jugó. Fue lo más rescatable. La calma con la que juega, la claridad que tenía, pero bueno, él no podía hacer todo. Él intentó varios disparos desde fuera del área y pues bueno, yo siento que México sí salió un poco acelerado también, en el sentido de que bueno, pasaban los minutos y no tenían esa contundencia que tuvieron contra Cuba, y por ahí cayeron un poco en la desesperación. Casi no hubo disparos desde fuera del área. Fueron puros pelotazos, puros centros. La Jun fue el único que intentó en un par de ocasiones. Y ya para que tu lateral derecho sea el que más haya intentado ese recurso, pues es que algo está mal, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues a México le falta jugar todavía un partido contra el líder del grupo, que es Trinidad y Tobago, que cuidado. Él sí hizo bien su tarea ganándole a Guatemala y a Cuba. Y pues bueno, México, híjole, pareciera que a estas alturas ya la selección mexicana podría ser un poco consolidada, o que podría dar una mejor imagen a esta altura del torneo, teniendo en cuenta de que por ahí, si llegas a quedar en segundo lugar del grupo, pues te puede tocar a un equipo como Costa Rica, un equipo como Estados Unidos, el mismo equipo de Jamaica que está comandando su grupo. Entonces, pues bueno, tiene mucho que trabajar Miguel Herrera de aquí al miércoles. No, y además no solamente son Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, también por ahí en una de esas Honduras, mismo Panamá. Yo creo que hasta los salvadoreños pueden llegar a ser más complicados que cualquiera de los del grupo de México. En fin, de lo que tú comentabas, Alexei, desgraciadamente yo esta falta de reacción de Miguel Herrera no la veo solamente desde la Copa América, yo lo veo desde tiempo atrás. O sea, si nos trasladamos al Mundial, pues la verdad es que México no es que haya estado abajo en el marcador hasta aquel penal polémico que se ha desatado por lo de Robben y todo esto, pero la verdad es que nunca hubo así una complicación que pusiera realmente a prueba a Miguel Herrera para que hiciera algunos cambios que pudiera o que necesitara hacer. Y el único que hace así que realmente podía haber trascendido fue aquel de Aquino por Giovanni, en el que pues le salió todo mal, ¿no? Luego, si nos vamos en el inicio, pues los partidos contra Zelanda realmente no representaban una prueba. Para mí Miguel Herrera está más ahí por la cuestión de los directivos, de ser favorito ahí, bueno, ya sabemos hasta de qué personas, que por su gran capacidad y logros que ha tenido como entrenador. Para mí ya después de ver esto de la Copa América y la manera en que está jugando la selección en esta Copa Oro, que se supone que este plantel debía de estar arrasando en este grupo, pues sí ya deberían de estar vislumbrando pues un cambio de dirección técnica, ¿no? Desde mi punto de vista. Fíjate que Miguel Herrera ha tenido mucha coherencia a la hora de convocar y de poner de titular a los jugadores mexicanos. No ha metido preferencias, no ha metido jugadores de su preferencia, a lo mejor nada más en Copa América, pero bueno, se daba para eso. Pero sí, Miguel Herrera se casa con un 11 uh-huh. y espera que exprime ese 11 hasta no más poder, y ahí es cuando viene la complicación de Miguel Herrera. Así hay una toma donde se ve muy claro la mirada de Miguel Herrera de no saber qué hacer. O sea, voy 0-0, faltan 20 minutos, tengo que ganar, pues ¿qué hago? Mete a Carlos Esquivel, lo mete para que fuera la solución, que fue el que mejor jugó de cambio. Pero bueno, no nada más era eso. O sea, tú necesitabas, si Oribe Peralta lo tenían muy bien marcado, lo tenían sobre encima de él, pues trata de meter otro delantero que por ahí pueda ayudarle. Eran demasiados los centros que mandaba México para no tener un rematador natural. Oribe Peralta no es un rematador natural. Entonces, sí se le complicó a Miguel Herrera, pero bueno, Miguel Herrera
ya lleva más de un año, ya se ha enfrentado a todo tipo de selecciones, tanto de Europa como de África, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Ya debe de saber que los equipos de Centroamérica te van a jugar así. Claro. Entonces, desde un principio, mira, se acabó el partido y Miguel Herrera dice, es que ya sabíamos que iba a jugar así Guatemala. Bueno, entonces, ¿por qué juegas tan defensivamente? O sea, anímate a atacar. O sea, si te meten un gol, pues no pasa nada. O sea, vas a seguir atacando y tarde que temprano tenía que caer el gol. Y pues no fue así. Él sí juega mucho a mantener el marcador y no se atreve a atacar, a adelantar líneas, que en este caso pues fue lo que necesitó México, atreverse un poco más. Daniel. Bueno, entonces, bueno, los conmino aquí, compañeros. Pónganle que ustedes son los técnicos de la selección nacional. Esto creo que son los mejores jugadores que tiene México. Son los jugadores. Muchas veces se critican que no se convoca a cierto jugador, que no se convoca, pues, que no se convocó en su ocasión con la Volpe a Cuauhtémoc, que Aguirre no convocó a Ciña, etc. ¿Qué pasa aquí? Entonces, un buen entrenador creo que es el que sabe recomponer sobre la marcha, sobre el partido. Hemos visto, por ejemplo, en México, creo que Víctor Manuel Vucetich es el que mejor lo hace. Él sabe cambiar las formaciones de línea de 4-4-2 a 5 o a 4-3-3. Él lo puede hacer. El Piojo no. El Piojo se queda con esta formación. Entonces, ¿qué harían? ¿Colocarían un 4-3-3? Porque sabemos que el Piojo no va a cambiar una formación en un partido. Tenía la línea de 5, fue muy criticada. La cambió a 4-4-2. Es muy complicado entonces hacer funcionarla porque no tiene jugadores que están en eso. Los medios derechos que tiene son Esquivel y el Tecate Corona. El Tecate Corona no ha jugado, no jugó. Esquivel sí funcionó, sí fue un buen elemento. Pero entonces necesitaría adecuar a los jugadores por la posición que juegan en sus clubes, no improvisar y decir que por entrenar 2 semanas con ellos, Héctor Miguel Herrera ya va a ser un volante por la derecha. Es ilógico. Claro. Sí, no, bueno, o sea, para mí tal cual está claro. O sea, lo que le está fallando a Miguel Herrera es tal cual dónde coloca los jugadores, la falta de variantes, incluso no saber recomponer el sistema, como tú bien lo mencionas. O sea, ese es el punto. No es tanto a quién está convocando. Para mí, los jugadores creo mexicanos... Están quienes deben estar. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí, en el parado estratégico de Miguel Herrera, sí, para mí está dejando mucho que decir. Contra Costa Rica, en el partido amistoso previo aquí a la Copa de Oro, pues jugó con 4 defensores nada más. Ahí fue la única ocasión que yo recuerdo que Miguel Herrera entregó una variante diferente en su estrategia. Va perdiendo 2-0. Y entonces, pero hasta el segundo tiempo. Hasta el segundo tiempo, pues cambia, modifica. Uh-huh. Entonces, yo siento nada más que por ahí a lo mejor sí se está equivocando en las posiciones en las que está poniendo a los jugadores. Por ejemplo, Carlos Vela y Oribe Peralta nunca habían jugado juntos, teniendo en cuenta de que Carlos Vela llevaba 6 años sin jugar con la selección nacional. Este apenas va a ser su tercer juego que están compitiendo oficialmente en el partido de Honduras, el amistoso, el de Cuba y el de ayer contra Guatemala. Entonces por ahí sí puede ser un poco complicado. A mí me gustaría a lo mejor que sí jugara Giovanni Dos Santos en lugar de Oribe Peralta. ¿Por qué? Porque se entiende con Carlos Vela y es más dinámico, y aparte se vio cuando jugó Jonathan y Giovanni que se entienden un poco más. Son dos jugadores que en la Liga Española jugaron juntos. Entonces yo sí siento que debería de hacer eso. Rescato mucho lo de Andrés Guardado también, que fue uno de los que más metió punch, más les metió iniciativa. Pero bueno, si no metes goles, pues no vas a poder ganar. Y pues no, yo creo que va a haber más duelos donde le van a jugar así. Ya lo decía el entrenador de Honduras, el colombiano Pinto, que los equipos de Centroamérica ya le encontraron la fórmula de no perder ante México. Eso, empatar o ganar. Y sí, si volteamos a ver el hexagonal, pues Jamaica te empató, Honduras te ganó, por ahí Panamá estuvo Costa punto, Rica te empató te también. Empató, entonces ahí es donde cae el verdadero problema. Y eso que todavía no te enfrentas a una potencia como Estados Unidos, que bueno, te lo puedes topar en la siguiente ronda. Bueno, lo peor del asunto, los pretextos, siempre hay pretextos, el árbitro siempre tiene la culpa, los jugadores se la pasaron haciendo faltas y el árbitro no nos pitó eso es ridículo, eso es lo peor. México está obligado por la nómina que tiene a ser el mejor equipo del lugar, de la zona, y se la pasa con pretextos el Piojo de que el árbitro no nos pitó. Es cierto, no hubo 2 penales clarísimos que no se marcaron, pero bueno, no es pretexto. Sí, exactamente, no es pretexto. Además, esas son historias que han sucedido en la CONCACAF desde que yo tengo memoria. Entonces, bueno, vamos a una pausa y regresamos.